La segunda etapa, y más rápido, esto no tiene nada que ver con la antigüedad, ni la Edad Media, ni nada, es otra misión. Entonces, si la enseño así, ya después es más fácil de entender las cosas, porque es otra visión. La segunda, voy a tomar un medio técnico, va a ser el caballo y el hierro. Las grandes culturas del caballo y el hierro. ¿Por qué? Porque va a ser un instrumento fundamental de organización, también política. El caballo se descubre en el Gobi, unos 6.000 años antes de Cristo, hace 8.000 años, el caballo. El caballo fue el instrumento más rápido de transporte hasta el ferrocarril, justamente hace 150 años. Hasta había un texto de lectura que venía un caballo corriendo y venía una locomotora y que de pronto pasa el caballo y el caballo se queda. Es el primero que lo supera. Pero desde hace 8.000 años hasta hace 100 años, el caballo había sido lo más importante. Entonces, la expansión del caballo. Y cuando el caballo se le pone un objeto de hierro, que es primero una espada, una lanza, luego el estribo, luego la herradura del caballo, y luego el arado de hierro. Estos pequeños descubrimientos son todo. Porque el caballo no puede andar mucho tiempo porque se le consume su uña. Entonces, la cuestión era la herradura. La herradura permite que el caballo ande más. Gracias a las arneses de hierro, que no se oxidan tanto, lo puede conducir. Y al mismo tiempo, la lanza o la espada es las invasiones. Pero al mismo tiempo, es el arado, porque el arado de hierro entra más profundo, oxigena más la tierra, produce más productos, hay más alimento, hay explosión demográfica. Entonces, explosión demográfica, caballo y hierro son las grandes invasiones. Entonces, los pueblos del caballo invaden las grandes culturas de agrícolas. Entonces, los dioses del cielo masculino dominan los dioses femeninos de la tierra. Ahí viene el choque entre los uránicos y los tónicos y empiezan a estructurar las grandes culturas. No porque sí los incas adoran al dios sol, a Inti. Y así le pasó a Zeus también con los indoeuropeos y todos. Los dioses del cielo son más bien de los pueblos que son los que explotan al animal, o es decir, son los pastores. Y en cambio los que trabajan la tierra tienen más relación a la terra mater, a la luna 28 días, que tiene que ver con el ciclo, que tienen que ver con el agua y es lo femenino, y se van organizando los panteones de todos los mitos, de todas las culturas tónicas, la tierra, la mujer, el cielo, el sol, y de ahí la dominación del sol también sobre la tierra, y entonces hasta los grandes después organigramas de la cultura, por ejemplo China, que va a poner tres líneas paralelas como lo perfecto y masculino. Qué terrible, pero es así. Y dos veces puesta, este es el comienzo del I Ching. Y en cambio, eso mismo, pero interrumpido, quiere decir que es la negación de aquello, seis veces también, es el último de los 64 signos del I Ching, pero esto es la tierra y es la mujer, y es lo negativo, mientras que esto es lo positivo. Esto es el cielo y esta es la tierra. Y de ahí hay 64 signos que son el comienzo de todo el pensamiento chino hasta hoy. La bandera de Corea, no sé si la han visto, son unos signos así, justamente, y en el medio está el gran signo del Yang Yun, de los dos principios universales, cuyos principios universales serán toda América. Porque de Alaska hasta los Onas del Sur,
van a tener los hermanos gemelos, la mujer y el varón, y el dos. En toda América, el dos, el omé, le dicen los aztecas, es el origen, son dos. Y también en la China, aunque ahí el taoísmo, con todo esto, van a poner el uno como el origen, uno. En Plotino, el gran filósofo, ahora griego. Entonces, va a haber culturas del uno, y la cuestión es cómo se logra la pluralidad. Porque si es uno, ¿de dónde viene el otro para constituir el plural? Es irracional. En cambio, si son dos, la cosa es más fácil. Porque de los dos surgen los cuatro Tlapolcopa en la cultura náhuatl, que son los cuatro puntos cardinales, que es la clave de todas las culturas americanas. Todas, desde Alaska hasta el sur, que son el norte, el sur, el este y el oeste, pero es el dos que se hace cuatro, y por eso que está el Alto Cusco y el Bajo Cusco, el de la izquierda y el de la derecha, y también esto divide la ciudad México, Tenochtitlan y todas las culturas de América. Y esto nos sitúa a todo el Extremo Oriente, que piensa de la misma manera. O decir que aquí hay conexiones culturales fantásticas, muy, muy normales. Bueno, pero esta segunda etapa es la del caballo y el hierro. Entonces, estos invaden la China, allá por el 2000, el Chu Chi. Estos son los arios que invaden la India. Son los medos y los persas que invaden la Mesopotamia. Son los griegos que invaden, son los itálicos y los germánicos y demás. Todos estos pueblos van a organizar los primeros grandes imperios, estados, que ya había antes, pero ahora va a ser del hierro. Y por eso entonces va a haber la esclavitud, y por eso también va a ser la dominación de la cultura agrícola y el pago de tributos, y empezamos a tener en todos estos pueblos semejanzas culturales, semejanzas. De ahí entonces que se piense que el uno es el origen, y el uno cae en la pluralidad, y la pluralidad debe luchar éticamente para volver a la unidad. Y entonces esto es por ejemplo, Plotino. Y el cuerpo es el origen del mal, y la cesis contra el cuerpo es el retorno contemplativo al uno. Todo esto es el pensamiento indoeuropeo de los grandes imperios. Entonces, aquí podríamos hacer una comparación entre las culturas y ver sus diferencias. Aquí hacemos un hiatus, porque esto sigue su historia hasta la invasión, mientras que aquí es otra historia. La tercera etapa, para mí, voy muy rápido, esto está mucho más detallado en muchas de mis obras. Yo tengo como 5 obras explicando estas cosas. Esto lo he hecho muchas veces y lo he revisado, porque como les digo, cada vez me voy cayendo en que son elementos eurocéntricos, entonces hay que volverlo a rehacer. Esto es la última visión que tengo, aunque sea muy sintética. La tercera, yo pienso que es ya más estrictamente cultural e ideológica, es una otra visión del mundo y uso de los instrumentos. En John Hobson, último, hace 2 meses, leo un texto que sí me interesa mucho. Y sería exactamente la línea que yo había pensado, pero nunca había imaginado esta relación. Yo dije, el caballo fue el punto de partida de esta gran de estas grandes culturas. Lo lógico sería que yo hubiese pensado en otro animal de transporte para la próxima etapa del mundo, pero nunca la imaginé. Yo pensaba más bien el año 300, que es Diocleciano, que cae y se divide el imperio en 4 partes, y ahí están los grandes reinos de la India. Él comienza 2 siglos antes de la era común el imperio chino unificado. Si hubo feudalismo, que nunca hubo, desde el 200 antes de la era común en China ya no puede haber feudalismo porque hay un imperio. Y hay un imperio con una burocracia, y una burocracia secularizada, señor Max Weber. Porque Max Weber es justo el oponente de todo esto. Es el más eurocéntrico de todos. Y Max Weber se escribe un enorme libro sobre la China para demostrar por qué la China no hizo la revolución industrial. Lo que pasa es que la hizo y él no supo. Y después otro libro enorme, que por qué la India no hizo la revolución industrial, y después entonces demuestra que sí, la hizo Inglaterra, pero para ir a su origen va hasta los profetas de Israel, y muestra el eurocentrismo más horrible, el señor Max Weber.
que es un sociólogo muy usado por mucha gente progresista en América Latina y en todas partes. Es el más eurocéntrico de todos, ¿no? Y no, en la China empezó la revolución industrial y en la China hubo muchísimas cosas, tales como una burocracia secularizada. Los mandarines no eran sacerdotes, eran políticos, eran confucianos, y los confucianos son casi, diríamos así, una religión burocrática. Y Confucio no era tan importante en el siglo VI, pero cuando surge el Imperio Chino, lo adopta y ahora todo el mundo tiene que ser confuciano porque habla del orden y el orden que el imperio necesita. Pero el confuciano no es nada que ver con el budista, porque el budista es una religión popular, mientras que los confucianos es una filosofía de la élite. Y hay que ir a Corea, a la China o a estos lugares para darse cuenta que una comunidad budista es como una parroquia católica popular en Quito. Es muy popular el budismo, tiene muchos budas, la gente prende velas, es una cosa como lo nuestro. En cambio, el confuciano no tiene templos, sino que es una teoría filosófica de la élite dominadora, en fin, cosas muy distintas. John Hobson dice, justamente fue el camello el que instaura la nueva etapa. Pero no lo había pensado nunca, hace 2 meses, así que no lo tengo ni nunca. En el 600, la expansión árabe se hace a partir de este animal del desierto, que era casi desconocido, y ellos lo imponen. Entonces el camello es capaz de andar una semana sin tomar agua, es capaz de transportar casi una tonelada. El caballo no puede transportar mucho, es rápido, pero no puede transportar. Entonces la expansión árabe hace que ellos entren en lo que es toda la estepa eurasiática, el camino de la seda, que es el Turquestán chino y el norte. Y Samarcanda, por ejemplo, estaba acá, que hoy es una república musulmana que era de la Unión Soviética. Samarcanda o Bújara, que queda en el norte de la Siria y Afganistán, una ciudad, ahí estuvo Avicena, el más grande comentador de Aristóteles, con una biblioteca de 400.000 manuscritos, cuando Carlos Martel tenía en Francia una biblioteca con 80 manuscritos, el otro 400.000 manuscritos, y por eso que ahí comienza en Bagdad. Pero en toda esta región era realmente la conexión de todas las culturas, porque de aquí salían las caravanas a la China, cantidad de caravanas cada año, cientos, miles de camellos. Y en cambio Marco Polo era un europeo, uno, récord mundial, que llegó a la China. ¡Qué fantástico! Y volvió. Y de Bagdad usted podía tomar un taxi y ir a China y volver todos los años, porque había caravanas en cantidades, ¿se da cuenta? Europa estaba tan aislada que fue una proeza llegar a China. El Bagdad estaba en el centro del mundo. Iba a la China, por Kabul iba a la India, iba a Estambul, iba al califato fatimita, y Bagdad era el centro, siglo IX, la matemática, los números arábigos, 1, 2, 3, ¿dónde salen? De Bagdad. Ellos inventaron el álgebra, la astronomía heliocéntrica, todo, cuando los europeos estaban en la Edad Media, o decir, en el feudalismo más atrasado, no sabían nada de nada, y le va a llegar con el tiempo. O decir, de Bagdad van a crecer hasta Córdoba, y en Córdoba va a ser el califato, ahí va a estar Avicena, que va a ser un filósofo empirista, que va a partir del conocimiento matemático y astronómico más avanzado de todo el mundo, y de ahí los traductores de Toledo van a traducir Aristóteles al latín, y ahí va a llegar a Abelardo, Buenaventura, Tomás de Aquino, que va a ser el renacimiento del siglo XIII, donde los europeos empiezan, recién en el siglo XIII. Y de ahí hasta 1850 va a durar 500 años en que se van a ir reponiendo de su atraso hasta llegar a ser centro hace 150 años, no mucho. Entonces,
ni hablar de la expansión que yo llamaría semita, que es que primero la expansión cristiana, que de paso estoy ahora trabajando ese tema. El cristianismo es un mesianismo muy particular, o es decir, el pensamiento hebreo sacerdotal en torno a Jerusalén era uno, y tuvo dos sectas fundamentales. Uno, el judaísmo rabínico desde la desaparición del templo. Entonces, el judaísmo del templo va a dar una secta que se llama el judaísmo rabínico de las sinagogas en el Imperio Romano. Y la otra secta va a ser el mesianismo de la economía de Dios, que va a ser el cristianismo. Agamben, un gran autor italiano, Agamben, acaba de publicar en el 2008 un libro extraordinario sobre la filosofía política. Y entonces muestra la diferencia entre el judaísmo rabínico y el judaísmo mesiánico, que vamos allá. Cristiano es mesiánico. Cristiano viene de Christos, que significa Mesías. En hebreo es el Meshiach, que es lo mismo, es el ungido. Entonces el cristianismo es el judaísmo mesiánico, pero en el que Dios se interviene en la historia, y eso se llama la economía. La economía, en griego, economía. Y entonces este es un judaísmo comprometido con la historia, y este es un judaísmo que se queda retenido en el judaísmo de la Torá, de la ley. Y por eso ese judaísmo llega hasta hoy. Pero cuidado, el judaísmo jerosolimitano no es el actual, sino que es otro que dio origen a los dos. Es como la iglesia medieval, entre comillas. La iglesia medieval no es católica. La iglesia medieval, por el problema justamente, me adelanto, del descubrimiento del Atlántico, va a producir dos grupos. Uno el catolicismo y otro el protestantismo. Son ambos igual, tienen igual edad. El catolicismo no es medieval, es atlántico. Y el Concilio de Trento va a constituir el catolicismo. Así como el luteranismo va a constituir el protestantismo. Es lo mismo que pasó con el judaísmo. Porque el judaísmo se arroga, el actual rabínico, toda la historia de Israel. Así como el catolicismo se arroga toda la historia de la iglesia. Falso. Ni la iglesia católica es toda la iglesia desde el origen, ni el judaísmo rabínico es todo el judaísmo desde el origen. Esto es fundamental para América Latina. Bueno, pero esto será una historia larga que llevaría a filosofía política. Quizás voy a poder hablar de eso cuando hablo de filosofía política, que hoy se está discutiendo mucho. Bueno, la expansión semita fue cristiana, pero exclusivamente en el Mediterráneo, y musulmana. Y como dije, llegó de Marruecos hasta Egipto, con los canes mongoles que se hacen musulmanes, llega a todo el camino de la seda. Y en las propias ciudades de Pekín había barrios musulmanes, que también había barrios cristianos. Y todo lo que va a ser Delhi y todo el norte, que hoy es Pakistán, Bangladesh, pero también el norte de la India era musulmán, Indochina hasta acá. Para mí eso sería la tercera etapa. Y esa tercera etapa termina en 1492. La cuarta etapa sería la expansión de la pequeña Europa, que nunca fue centro, que fue siempre periferia y secundaria. Esto no es difícil de imaginar, porque, por ejemplo, pensamos Atenas, pero no nos damos cuenta que Aristóteles, cuando habla de las culturas del Mediterráneo, en la política, le dedica la mayor parte a la constitución de Cartago, después de la constitución de Chipre y de Esparta, le dedica a Cartago. Ni aparece Roma en Aristóteles. Quiere decir que en el cuarto siglo antes de Cristo,
a un Mediterráneo, dice, ¿cuál es la ciudad más grande del Mediterráneo? Cartago. No Roma. Luego, Roma destruye Cartago, pero la destruye de tal manera que no deja piedra sobre piedra. Destruye toda su literatura, todos sus archivos, toda su filosofía, todo. Entonces, ¿qué sabemos de Cartago? Nada. ¿Por qué? Porque fue destruido. Pero tenía más tradición que Atenas. Homero mismo está imitando grandes, diríamos así, epopeyas náuticas de los cartagineses que habían llegado hasta Nigeria. Y entonces la Odisea y la Ilíada son una copia 1500 años después de los grandes textos de Cartago. Pero como Cartago fue liquidado, no sabemos nada. Entonces, los vencidos escriben la historia, porque se destruyen todos los archivos, diríamos así, de la memoria de muchos pueblos de la humanidad, y nos van quedando los que triunfaron por causas muchas veces completamente hasta casuales, ni siquiera tecnológicos, porque hasta tuvieron suerte en el uso de ellos. Bien, pero lo cierto es que entonces la cuarta etapa sería la tercera etapa, la expansión semita. Y la cuarta, sí, ahora, es esta Europa que sale. ¿Cómo va a salir de su enclaustramiento otomano ahora, porque está el Imperio Otomano? Pues lo primero es las cruzadas. Van a recuperar el Santo Sepulcro, que es el centro del comercio mundial. Los venecianos y los genoveses felices, porque teniendo el centro, ya no se ve nada aquí, pero ustedes lo imaginan. Por eso a mí me gustan los esquemas de ustedes. ¿Ven? Estamos en esquema. Bueno, si usted tenía este punto, usted tenía la conexión con la China, con todo. Tomar lo que se llama la Tierra Santa, Antioquía, era tomar el centro. Por eso los venecianos y genoveses ponen la infraestructura en las cruzadas, y los cruzados a recuperar el Santo Sepulcro. Los otros dicen, sí, el Santo Sepulcro, además, pero lo que me interesa es tener ese núcleo. Pero los árabes están muy fuertes y los expulsan. Y los europeos, ¡buah!, vuelven a caer en su enclaustramiento. ¿Por dónde pueden salir? Por dos lados. Los rusos por el norte. Y entonces los árabes habían estado en la estepa, pero la tundra, ¡uf!, eso estaba muy frío. La tundra es los bosques helados. Y bueno, y van el terrible y demás, van a lograr meterse con los cosacos y van a empezar la conquista de todo y van a llegar a Kanchaka también al comienzo del siglo XVII. De tal manera que casi los españoles van a llegar a Manila en el 1560 y los rusos van a llegar a Kanchaka poco después. Se van a encontrar de pronto. Voy a decir que la expansión europea se va a encontrar. Esta va a ser el imperio zarista. Pero la otra salida normal era el Atlántico. Y entonces el Finisterre, que es Portugal, sale, pero sale con el antiguo esquema. El antiguo esquema es que esto es las únicas partes del mundo. Ustedes ya saben las tres partes. El Asia, Europa, África, como la Trinidad. Las tres partes. Entonces los portugueses van hacia el sur con mapas chinos. Hoy estás conocido que en el 1421, China descubrió todo el mundo, el libro de Menzies. Véanlo ustedes en la computadora. Pongan 1421 y le va a salir toda una bibliografía. Los chinos descubrieron todos los continentes en esos años. Salieron de la China con grandes barcos, naos del tesoro se llamaban, 100 metros de largo, 30 metros de ancho, 1000 toneladas de capacidad. Las carabelas tenían 50 toneladas, los otros 1000 toneladas eran 30 veces más grandes que las carabelas, pero no podían navegar contra el viento, sino que eran grandes balsas con timón y grandes velámenes que tenían que ir con las corrientes. Entonces salían de la China, llegaron hasta el África y agarraron entonces el camino de América del Sur, y América del Norte. Y así, no solamente esto, sino que dibujaron Groenlandia hasta el norte de Groenlandia. Menzies muestra mapas del siglo XV. Pero mejor, el mapa de 1507 de Balde, lo voy a escribir, Balde,
Sí, Müller. Este es un clérigo alemán que era adicto, si ustedes quieren, a la cartografía y compró entonces mapas en Venecia e hizo un mapa mundi, que es el gran mapa mundi de Waldseemüller, 1507. Es fantástico. Ese mapa es fantástico. Primero, porque al sur de la China hay una gran península. Esa ya era conocida. Era la de Henricus Martellus. El Asia tenía cuatro penínsulas. La Arábiga, la India, la Indonesia y una cuarta península. Esto aparece en todos los mapas y Colón debió llevar una en la mano. Pero lo más notable es que este mapa dibuja América aquí, después del Atlántico, pero América del Norte y América del Sur, y no hay Istmo de Panamá. Los Montes Rocallosos están dibujados y los Andes. En 1507, cuando Magallanes no había descubierto el Estrecho de Magallanes, y está dibujado el Estrecho. Y están los Montes Rocallosos que van a descubrirlo un siglo después. ¿De dónde salió ese mapa de América? De los chinos. Los chinos tenían conocido toda América. Tenían conocido el Polo Sur. Habían dibujado todas las islas del Polo Sur. Las Islas Malvinas era el centro de la diagramación de los mapas chinos. Véalo en Menzies. Porque hay muchos mapas del siglo XV con América. Entonces, ¿qué hizo Portugal y España? Reconoció. Enrique el Navegante tenía un gran mapa, que era un mapa chino. Y entonces, cuando él va a descubrir el Cabo de Buena Esperanza, llega al famoso cabo. ¿Cómo era famoso si lo estaba descubriendo? Y pasa por acá, ¿no? Y llega entonces a Hormuz, y llega a Colombo, y llega hasta el Japón. Estos son los portugueses, pero eso no modifica nada. En cambio, realmente Colón modifica el imaginario europeo, no chino, europeo, y descubre el Atlántico. Lo que realmente descubren es el Atlántico para Europa, porque ya los chinos lo habían descubierto. No descubren América, que ya había sido descubierta. Y entonces ahí empieza la modernidad, en los cuatro fenómenos simultáneos que muy se muestran. La modernidad, el capitalismo, porque ahí va a empezar la gran acumulación de dinero. En el norte, en Zacatecas, 1546, se descubren las grandes minas de plata, pero sobre todo el Potosí en el sur, en el mismo año. Y entonces 20.000 toneladas de plata llega a Europa y casi todo terminó en China. Porque para entrar al comercio con China hay que pagar tributo y hay que pagarlo en plata. Y entonces todo el sistema asiático, afroeuropeo necesitaba plata para pagar la posibilidad de entrar al mercado chino. Además, como no podían venderle a la China nada, y esto hasta el 1850, lo único que podían hacer era comprar con plata americana. Y eso lo Gunder Frank lo muestra en su libro Reorient. Reorient. Pero es un libro de 1996. El gran Gunder Frank, que descubrió la teoría de la dependencia, porque es el primero, va a plantear él en que la China es fundamental. Y Reorient significa reorientarse y volver al Oriente. Y dice, la China es fundamental. Y Samir Amin, Arrighi y Wallerstein le dedican un número de la revista Review de Binghamton diciendo que no tiene razón, que es una exageración. Hay que ver todo lo que le dicen Wallerstein, Arrighi y Samir Amin al pobre Gunder Frank, que murió hace 3 años. Y ahora todos marcan paso con Gunder Frank. Y ahora Arrighi escribe un librazo enorme sobre la China y todo es igual. O es decir, Gunter Frank tenía razón, era el profeta. Y también fue el profeta de la teoría de la dependencia, porque en 1962 fue el primero que escribió que el sistema latinoamericano era parte de un sistema mundial desde la categoría de totalidad, antes que los brasileños, Cardoso, Totonio y todos. Carlos V nace en Flandes, por eso habla flamenco, voy a decir alemán.
Y se decía que Carlos V hablaba con su caballo en alemán y con la gente en castellano. Pero yo creo que es con eso quiere decir que el alemán se abre para hablar con animales. Yo creo que no, es justo lo contrario. Yo creo que el pobre Carlos V sabía el alemán como lengua propia. Y entonces, con el único que podía hablarle realmente era su caballito. Y entonces era el lenguaje de su corazón, porque era el que más dominaba. Él nació en Flandes. Flandes era una colonia española. Y no es extraño que Ámsterdam, cuando se independice de España, va a ser el origen de la filosofía moderna. Descartes está en Ámsterdam cuando escribe el discurso del metro. Spinoza es un sefardita español, como su nombre lo indica, sefarda. De tal manera que la filosofía de la segunda modernidad nace en Ámsterdam, en Flandes, porque es una colonia española. Porque la primera modernidad es española. Y la filosofía empieza en España, en la edad moderna. Y Descartes es un alumno español, de los jesuitas, de la Flech, y bueno, mil cosas. Es decir, la historia sirve para destruir el eurocentrismo a todos los niveles. Pero la historia que estamos descubriendo, por eso que para mí es como el psicoanálisis. Tiro a la historia en el sofá y que me cuente la historia. Y voy descubriendo los traumas. Y entonces después podemos aplicar la terapia justamente neurocéntrica, ¿no? Pero yo soy en eso un hereje completo, pero hace poco estuve en Texas en un congreso de filósofos norteamericanos y una mexicana relató eso en un artículo en Ciudad Juárez después. Dice, estaba ahí el profesor Dussel, dijo, yo no hablo inglés, sino Spanglish. Todos se rieron. Y empezó a hablar. Y entonces lo que empezó a decir, se miraban todos diciendo, ¿estamos entendiendo bien o está mal la lengua? Porque yo agarro y digo, Descartes no es el primer filósofo moderno. Además, Descartes, que estudió con los jesuitas en la Flech, estudió lógica, que es la parte más dura de la filosofía, es una lógica de un filósofo mexicano. Entonces todos los norteamericanos se miraron y dijeron, ¿de dónde saca este hombre estas cosas? Descartes estudió la lógica en la lógica de Antonio Rubio, profesor de México, que era jesuita, que publicó una gran lógica que los jesuitas usaban en Alemania, en Flandes, en todas partes de Europa, tuvo 50 ediciones, y todos estudiaban la lógica de Antonio Rubio. Y era un mexicano, ¿qué tal? Descartes, el primer filósofo moderno, estudia lógica, la parte más dura de la filosofía, en un filósofo mexicano. Era ya para los norteamericanos ya, y les hablé una hora de filosofía antes de los Pilgrims. No podían creerlo. Un profesor de 70 años como yo me dice, profesor, ¿usted no se imagina lo que aprendí hoy? No sabía nada. Le conté todas las universidades que había, todos los tratados que hubo, antes de llegar a los Pilgrims, porque íbamos a hablar de un diálogo entre los norteamericanos y los latinoamericanos. Yo le dije, yo más o menos los conozco a ustedes, pero yo creo que ustedes no nos conocen a los latinoamericanos. Y para demostrarles, les di la clase. Y entonces quedó clarito que no sabían nada de América Latina. ¿No? Se da cuenta, o sea, podemos, tenemos que tener capacidad de invertir toda la inversión. Porque, bueno, yendo ya rápido porque estoy hablando desde hace mucho, esta parte ya es la más fácil, porque ya sería la modernidad. La modernidad para mí es la apertura al Atlántico y la muerte del Mediterráneo, tal cual. O decir geopolítico, un poco lo Carl Schmitt cuando habla de la tierra y el mar. Es muy importante, el Mediterráneo había sido el centro de la cultura europea. O si ustedes quieren, de la cultura helénico-romana europea. Sí, eso sí, el Mediterráneo había sido centro. Y aún de la egipcia, y con relación al Mesopotamia, pero no a la historia del mundo. Pero en 1492 se descubre el Atlántico, y el Mediterráneo desaparece. Por eso Brodel tiene un libro, Felipe II y el Atlántico. De ahí viene Wallerstein y demás. Pero el alumno de Brodel se llama Chonil. Pierre Chonu tiene 7 tomos, la Sevilla y el Atlántico, y donde fue calculando lo que llevaba cada barco español durante 4 o 3 siglos, y muestra
todo el tránsito mercantil del Atlántico. Chenier estuvo en la defensa de mi tesis doctoral en historia en la Sorbona. Mi tesis en la Sorbona fue la defensa del indio por parte de obispos latinoamericanos. Desde 1504 a 1620. 8 tomos, 2.300 páginas de historia. No escuchan eso. No, no, esa era la locura de juventud. Ahora con uno de los tomos ya es suficiente. Pero me pasé 4 años en el archivo de India viendo las cartas de los obispos, uno por uno, 187, qué hicieron o no hicieron con los indígenas. Y entonces descubrí cosas fenomenales, interesantes, polémicas, grupos, los lascasianos, los antilascasianos, los que mataron. Hubo obispos muertos por defensa del indio, como Valsivieso en Nicaragua. En fin, les podría a ustedes hacer un curso de nuevo sobre estos temas. Pero miren qué tema, yo lo defendí en 1966, mi tesis. Y algunos dicen después, pero entonces no se ha ocupado nunca los indígenas. Lean mi tesis de 2.300 páginas a ver si me ocupé los indígenas. Porque no se imaginan cómo contaban lo que los conquistadores hacían con los indígenas. Es horrible. Y textos tremendos. Pero el más bonito se lo voy a decir de memoria, que fue justamente un obispo de Chuquisaca. Se llamaba Domingo de Santo Tomás. Y tiene que ver con la plata. Dice así: hace 4 años que para terminar de perderse esta tierra, de paso es una poesía, es un castellano que escribían prosa pero eran poetas. Miren si no es una poesía. A 4 años que para terminar de perderse esta tierra, han descubierto los cristianos. No, no. A 4 años que para terminar de perderse esta tierra, los españoles han descubierto una boca del infierno por la cual inmolan gran cantidad de gente a su Dios, que es el oro, y es una mina de plata que se llama Potosí. Habla del oro y de la plata, pero dice una boca del infierno. Era como un moloch a la que se inmolaban víctimas humanas. Una boca del infierno por la cual los españoles inmolan gran cantidad de gente a su Dios, que es el oro. Y Marx va a decir en la cuestión judía, han hecho del dinero su Dios. Pues esto fue dicho en 1550 en América Latina, algo antes que Marx. Pero dice el tema, han hecho al oro su Dios, y por este Dios inmolan gran cantidad de gente. Ah, que lo que los sacrificios humanos de los aztecas. Ustedes han moldeado mucho más al Dios Oro, y es una mina de plata que se llama Potosí. Entonces, ese fue el dinero originario, la acumulación originaria del capitalismo, que surge de la mina. Y otro obispo, pero ahora del norte, Oaxaca, dice, el oro y la plata que va a esos reinos ha sido conseguida con la sangre de los indios y va envuelta en sus cueros. Miren qué texto para poner en un libro. Y va envuelto en su piel. Y esta gente se jugaba por los indígenas, porque hubo gente como Valdivieso en Nicaragua que lo mataron por defender a los indios. Lo mataron los conquistadores. Y Bartolomé de las Casas fue obispo de Chiapas y fue expulsado por los mismos que expulsan ahora a los zapatistas. Pero al comienzo, cuando Chiapas estaba en su comienzo. Una gesta impresionante lo que fue aquellos años. Bueno, para ir rápido y terminar, la primer modernidad se la comen olímpicamente los franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos y todos los que estudian la modernidad. Habermas dice, la modernidad es el renacimiento, la reforma luterana, la ilustración. Tulmin, en Cosmópolis, va a decir, ¿dónde está la modernidad? Dice, quizás en el 1438, en que Gutenberg descubrió la imprenta. Ah, pues,
8 siglos antes lo habían descubierto los chinos. ¿Ves? El pobre Tulmin es un pobre ignorante, pero bueno, es un gran profesor norteamericano. Yo cuando voy a este país del norte les digo cada cosa que usted no se imagina. Como por ejemplo en Harvard. Yo he sido profesor en un semestre en Harvard. Digo, yo no iba a aprender, yo iba a enseñar. Porque los presidentes mexicanos van a aprender y después hacen desastre. Entonces hay una estatua de John Harvard. Está ahí John Harvard con sus pies cruzados. Primero se sabe que no se sabe cómo era, así que la primera falsedad histórica no es John Harvard. La segunda dice, 1636, la primera universidad de América. Justo un siglo antes, en Santo Domingo se organizó el primer colegio de filosofía. Un siglo antes en Santo Domingo. Y en 1553 se hicieron las gran universidades de México y Lima al nivel de Salamanca y Oxford. Y después más de 40 centros universitarios, los colegios, que daban títulos de licenciado y maestría en América, desde Durango en el norte hasta Córdoba en el sur. Cantidad de gente antes de 1620. Entonces digo, mire, esto Harvard, qué mal anda en historia, ¿no? Que ni sabe la fundación de las universidades. Hay que tomar un poco en risa, porque son tan eurocéntricos, que entonces uno es muy fácil, cualquier texto que uno lee, ya le puede agarrar de por ahí, diciendo, pero es un texto eurocéntrico, ¿cómo? Y enseguida se lo demuestra. Pues sí, estamos en una posición muy fuerte, porque estamos viendo las cosas, ustedes ven, mundial. Desde las culturas otras. La modernidad no hizo renacimiento al norte, como usted ve en la geografía. De Italia, la reforma, y de ahí la ilustración francesa o el parlamento inglés. Ese es un recorrido histórico y geográfico. No, la modernidad fue el humanismo renacentista, España y Portugal, sobre todo España. España fue el primer país moderno. Entonces alguno me dice, ah, pero usted es franquista. No, porque como yo voy a criticar la modernidad, le estoy dando como un piropo, pero después le voy a caer arriba. Pero fue el primer país moderno. ¿Cómo puede ser? Tenía la Inquisición. ¿Usted no se ha enterado que la Inquisición es el primer servicio de inteligencia moderno? Porque en la Edad Media no había esa Inquisición, porque en la Edad Media había una tolerancia infinita al judío, al musulmán, era una sociedad mucho más tolerante en la Edad Media, la modernidad fue dura. Entonces los reyes católicos dijeron, aquí se es católico o no se es. Y entonces echaron a los mozárabes, echaron a los judíos y pusieron la Inquisición. Era homogeneizar al ciudadano, claro, en base al catolicismo, después va a ser por otros motivos. Es el primer Estado moderno en todo. Hay que ver los archivos, cómo lo organizaba. El archivo de India es un archivo racionalizado moderno. El Concilio de Trento es un gran concilio moderno. ¿Quién se le ocurre decir cuáles son los libros sagrados y cuáles no? La Biblia era muy amplia en la Edad Media. Después se dice deuterocanónicos y canónicos. Los sacerdotes eran muy laxos. Tenían hijos, tenían relaciones, era normal, se aceptaba. Ahí se puso el celibato de manera estricta. Trento es modernización de la iglesia, lo mismo que el pensamiento luterano, que va a ser modernización hacia el capitalismo industrial, mientras que el sur de Europa va a quedar al capitalismo mercantil humanista y no va a entrar la revolución industrial sino mucho después, atrasado, y con eso nosotros. Y ahí, de ahí viene el sur de Europa, de la ilustración. En los Pirineos empieza el África, pensaba Hegel y todos. Es decir, Grecia fue imperio, Roma fue, España fue, Portugal fue, pero no es más. Ahora el corazón de Europa, dice Hegel, es Alemania, Dinamarca, que era un gran imperio, tenía Groenlandia, Islandia, todo escandinavo, era dinamarquesa, e Inglaterra. Eso era Europa para Hegel. El sur ya no era. Entonces, liquidaron a España, y al liquidar a España, nos liquidaron a nosotros. No entramos más a la historia. América Latina desapareció de la historia y no entramos. En la historia de filosofía mundial de un profesor de Chicago, Collins, 1000 páginas, hasta trae filosofía africana muy bien explicada. Ni una línea sobre filosofía latinoamericana.
Y un alumno mío estaba en Chicago cuando hizo la presentación a Collins y le dijo, pero usted no habla nada de América Latina. Y este autor, que tiene una información fantástica sobre el taoísmo, el budismo, el pensamiento hindú, islámico, bantú, europeo, norteamericano, le preguntó, ¿pero hay filosofía en América Latina? O es decir, un especialista en filosofía mundial preguntó un poco ingenuamente, ay, entonces ahora va a salir dentro de un mes, 1000 páginas, el pensamiento filosófico latinoamericano. 1300, 2000. ¿Ah? Está bueno, ¿no? Más caro van a poner los norteamericanos. ¿Ese 1300 qué significa? Ah, y usted no sabe que hay grandes filósofos en América Latina, Nezahualcóyotl, los grandes amautas y gente con biografía. Sabemos el año de nacimiento y muerte y sus obras y tenemos sus manuscritos. ¿Cómo que no hubo filosofía? ¡Ja! Y a gran nivel, el Imperio Azteca, el Imperio Inca tuvieron grandes pensadores. Bueno, 1000 páginas y se lo voy a enviar a Collins para que llene el capítulo. ¿Qué le falta ahora, no? Tremendo. Entonces, la primera modernidad fue el siglo XVI. Y todos dicen, es la reforma y la revolución tecnológica científica. Newton, Galileo, Descartes, todos son 1642, Hobbes, el Leviatán, 37, el discurso del método, 36, el principio, la filosofía de Newton, principio del 17, y el Renacimiento es 400, es 1400. ¿Qué pasó en el siglo XVI? Se lo saltan. En el siglo XVI fue la verdadera expansión de Europa, la invasión de América. Y ahí se plantean los primeros grandes temas. ¿Podemos un europeo conquistar otras culturas? ¿Estos son seres humanos? Fueron preguntas ético-políticas, no todavía ontológicas, como va a ser Descartes. Entonces, ahora tengo un artículo escrito últimamente, los 3 meses, que se llama Meditaciones anticartesianas, contra Husserl, ¿no? Y muestro cómo Descartes primero fue fruto español, estudió con los españoles jesuitas, su pensamiento es imposible sin el pensamiento de Suárez, yo pienso, queda solitario y después tiene que demostrar la existencia de Dios y de ahí deducir el mundo, todo eso es Suárez, un gran filósofo español. Y ese Suárez, que era profesor en Coimbra y en Salamanca, tenía alumnos cuando España y Portugal estaban unidas, de tal manera que era el único profesor en Europa que tenía alumnos que habían estado en Japón, en la India, en la China, en el África y en América Latina, porque eran los jesuitas. Y habían estado en todo el mundo. Y todos los profesores de París, Londres y todos los demás, pues tenían europeos nomás. Entonces Suárez tenía una visión histórico mundial y fue el primer filósofo de la dominación. Europeo, totalmente eurocéntrico, pero fue español. Y entonces hay que rehacer completamente nuestra historia también, de una filosofía que fue, cuidado, eurocéntrica también, pero que produjo cosas interesantes. Entonces yo creo que hay una primera modernidad, es el siglo XVI, y hay que tener mucho cuidado porque ahí tiene una peculiaridad. Y después ya viene la segunda modernidad, que es la holandesa y la inglesa, sobre todo francesa, hasta la revolución industrial. Y de la revolución industrial en adelante es la modernidad propiamente dicha y el capitalismo realmente hecho tal. Y ahí surge el eurocentrismo más fuerte, construido por Hegel en la tercera. Y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial tendríamos la modernidad tardía, el capitalismo tardío, que ya sería una etapa de crisis, etc. Yo hablo de 4 etapas de la modernidad para entender la cuestión. Bueno, he hablado muy rápido, he dicho algo muy así, no con pincel flamenco, sino con brocha gorda, de cuando uno pinta las paredes. Pero como para decirle, la intención no es hacer un anti-Hegel hegeliano, sino hacer un sí macro discurso, pero desde los oprimidos, que no he podido demostrar todo lo que esto significa. Pero ir siempre desde abajo,
eso más bien lo haré ahora en la política, cómo se hace eso. Ahora, esta visión le permite, por ejemplo, a una cultura amerindia, por ejemplo, los aymaras en Bolivia, entender muchas cosas, entender por qué han estado 5 siglos dirigidos, dominados por los criollos, que son los hijos de Pizarro y Almagro, y que después con sus mestizos dominaron a Bolivia y excluyeron completamente a los indígenas, como ha pasado en toda América Latina. Pero es un choque, efectivamente, de una gran invasión de la que recién ahora nos estamos despertando, y poder entonces empezar a pensar las cosas de otra manera. Últimamente estuve hace 2 semanas en Bolivia. Había una compañera de Bolivia que ha venido al Congreso que estuvo allá. Fue una cosa bien importante, porque, claro, en Bolivia fue a nivel de ministros de Educación, de Justicia, Vicepresidencia. Entonces, era un público de 1.500 personas hablando de estos temas, ¿no? Y yo riéndome a carcajadas de los europeos, del eurocentrismo y todo. Y después hay que ver los artículos de la derecha que me pegaron durísimo, ¿no? Pero muy bien, me gusta. Estoy para eso. Pero la gente, pues, ya tengo 3 ponchos colorados. Los que dirigen el movimiento Aumara, los indígenas, tienen un poncho colorado, le llaman, rojo. Y pues cuando doy ahí por ahí conferencia con ellos, cada vez me dan como el doctorado, me ponen un poncho rojo y ahí los voy acumulando. Pero esto significa que se dan cuenta de que es una historia que les permite a ellos repensar, o es decir, esta América, extremo oriente del oriente, quedó dominada por la invasión y ahora empieza a tomar conciencia.